Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Recta final ya para las fiestas de San Fermín, con una bajada de temperaturas bastante elevada, ¿verdad? Estamos, bueno, necesitando la tradicional chaquetica para salir, por ejemplo, a los fuegos artificiales. Ahora que cae la noche, vamos a analizar qué ha dado de sí esta jornada, casi, bueno, pues de las últimas horas, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo con ayuda de Paloma Zorrilla. Ustedes la conocen bien, ella es abogada, colaboradora habitual. ¿Qué tal estás, Paloma? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bienvenida. Una tarde tan estupenda. Eso es. Eso que has estado además unos días de relax fuera de Pamplona, ¿no? Sí, he estado en Córcega, llegué ayer, ¿sí? Así que estoy muy fresca para los Sanfermines todavía. Exacto, bueno, pero ahora nos darás tu perspectiva también desde allí, desde Italia, ¿eh? Sí, ¿cómo has visto Francia, perdón. Efectivamente. Bueno, damos también las buenas noches a José Baurrea, concejal de H. Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué tal estás, José? Bienvenido. Bien, ¿y vosotros? Arracha muy buenas León. Noches, Arracha León, Gabón, ya. Gabón, ya. Eso es, gracias por estar aquí. Bueno, pues en compañía de nuestros buenos amigos como José Luis Uriz. ¿Qué tal, José Luis? Exconcejal, miembro del Partido Socialista en Cataluña, podríamos definir así, ¿verdad? También tertuliano habitual de la casa. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Apurando las últimas horas, ha Eso sido intenso. Es. Y ya un poco deseando que acabe un poquito esto para descansar un poco. Sí. Eso es. Y Belén Galindo, que se incorpora a nuestro bueno, grupo de colaboradores. Ella durante 3 años ha estado viviendo en Estados Unidos. Se ha perdido los Sanfermines varios años, pero hoy está aquí entre nosotros y además se queda en nuestro país. ¿Qué tal, Belén? Ella es periodista y colaboradora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Belén? Maya, encantada. Y bienvenida. Con muchísimas ganas, también bastante fresca, como dice Paloma. Yo no es que no haya estado estos Sanfermines, sino que los llevo con retraso. Entonces, se me están haciendo cortísimos, el tiempo está perfecto, los primeros días con ese calorcito tan rico y ahora, pues oye, la fresca también se agradece. Muy bien y encantada, Así Maya. Es. Bueno, Belén, pues vamos a comenzar por ti, porque estos han sido unos Sanfermines muy distintos, al menos en una materia, ¿no? Y como todos sabemos, y desafortunadamente todos los días estamos hablando de agresiones sexistas en nuestra ciudad, en el marco de nuestras fiestas. Hoy mismo hemos conocido un nuevo abuso. ¿Qué percepción tienes de la fiesta? ¿Has visto cambios o te parece positivo también el hecho de que se diga que esto existe? Me parece necesario y de entrada eso es lo mejor. Y además por primera vez me parece que no hay miedo a denunciar, a comentar, a decir, a salir a la calle, en este caso también, como hemos visto estos Sanfermines, y denunciar de arriba abajo y con todas las palabras algo que viene ocurriendo históricamente, que nos viene ocurriendo, por desgracia, en su mayor parte a las mujeres, y que yo creo que no hay derecho que a estas alturas ya del siglo XXI se sigan, bueno, pues no sé si amparando, pero sobreentendiendo, o de alguna forma dando continuidad a estos actos que son absolutamente denigrantes para nosotras como género, como personas, como seres humanos. O sea, que yo creo que hay que hacerlo más allá de todo tipo de polémica y de problemática que puede traer añadida, que ahora hablábamos también. Es que quizá hay que educar a los que ahora solamente están contando esa versión de los hechos, porque quizá ese sería un poquito el problema que estamos ahora viendo, ¿no? Que los Sanfermines están monopolizando la actualidad desde el punto de vista más negativo, olvidando todo lo bueno que traen consigo. Quizá ni tanto ni tan calvo. Llevamos años donde se mostraba solamente una cara y ahora solamente ponen el énfasis en la otra. Bueno, pues tenemos de todo, por desgracia y por suerte. Exacto. ¿Cómo has visto, Paloma, en esta ocasión de fuera de Navarra, con otra perspectiva, los Sanfermines 2016? Pues yo creo que son nuestras fiestas más internacionales, las fiestas españolas más internacionales, las que más trascendencia tienen. Y a mí me da muchísima. Creo que por supuesto que hay que denunciarlo, vamos, eso es sin ninguna duda. No podemos perder ni un minuto en decir eso, ¿no? Por supuesto que hay que denunciarlo, pero me está dando mucha pena la imagen que transmitimos de que Pamplona es una ciudad insegura. Yo creo que Pamplona en absoluto es una ciudad insegura, en absoluto, que podemos ir con absoluta tranquilidad y que son unas fiestas estupendas. Y crear esa imagen de que son unas fiestas en las que mucho cuidado por dónde vas, que a ver qué haces, a ver qué no haces, qué te puede pasar, me parece que es muy peligroso, muy peligroso. Y luego también, hombre, insisto en que tenemos que poner un poco de cuidado por nuestra parte. Y hay situaciones en las que hay que también pensar que las que primeras tenemos que dignificar no somos nosotras mismas. Hay situaciones que nos denigran como mujeres y que no podemos ponernos en esa situación, con independencia de que no legitiman que te hagan absolutamente nada. Pero bueno, si no quieres que te pasen algunas cosas, también tienes que poner un poquito de tu parte. Insisto, con independencia de que tolerancia, bueno, tomar absolutamente cero precauciones, a cualquier cosa. ¿No? Sí. Me imagino que te refieres a eso, Paloma. Precauciones
por dónde ir, por qué lugares no son quizá tan apropiados, o el tipo de vestimenta, no, o el tipo de actitud. El tipo de actitud, no exponerse a algunas cosas. Hombre, pues sabes que si vas sola a determinadas horas de la noche y te has tomado no sé cuántas copas y estás con gente que a lo mejor no conoces, bueno, pues a lo mejor también hay que ponerse en un momento en el que o empezar a limitar las cosas del principio, porque puede empezar como una tontería y luego se te va de las manos. Entonces, hay cosas que hay que frenarlas. Estamos en una fiesta, pero no podemos permitir que se vayan las cosas de las manos. Sí. ¿Cómo lo ves, José Luis? Me gustaría apuntar, por cierto, a este planteamiento unas declaraciones que hoy nos han sorprendido a todos y, desde luego, a quienes sabemos de qué van los sanfermines, nos han indignado, ¿no? Hoy, precisamente, en una cadena nacional, en la televisión pública, precisamente una colaboradora, Victoria Lafora, pronunciaba esta frase: el premio a correr el encierro es una mujer y, si no quiere, se la viola. Bueno, dice más, ¿eh? Yo creo que ese es el titular, el resumen, ¿eh? Yo he leído todas las declaraciones, ella habla de los ancestros. Claro, meterse en el tema de los ancestros es profundizar mucho más en el tema y hay otras cuestiones que cabría analizar, ¿no? Me parecen desafortunadas. Y ahí coincido con Paloma, solo en eso, Paloma, en lo otro no. Bueno. Que efectivamente ha habido una distorsión de la fiesta de San Fermín. Este año que acabábamos con la bronca de la Ikurriña, que ha sido un año tranquilo en ese aspecto, pues ahora venimos con el tema de las agresiones sexuales, ¿no? Hay que denunciarlo, hay que condenarlo, pero hay que decir que San Fermín es muchísimo más que todo eso. Pero una cuestión, yo no estoy de acuerdo contigo en que haya que hacer una advertencia a las mujeres para que hagan ciertos recorridos o ciertas horas. No, no. La mujer tiene la misma libertad que el hombre, exactamente la misma. Y el hombre tiene que respetar que la mujer tiene esa libertad. Sí, es más, sin ninguna duda, José Luis. La agresión de hoy... Sí. Ha sido que había era una relación consentida que en un momento dado la mujer ha dicho hasta aquí. Yeah, y pero, el tío ha dicho no, hasta aquí no, hasta el final. Bien, hay que tener cuidado con eso. A ver, hay que saber que no hay que tener cuidado por eso, porque el mensaje tuyo es muy peligroso. No, claro que no. ¿En qué sentido, Paloma? No hay ninguna duda que las mujeres podemos ir a donde nos dé la gana. Faltaría más. Y a las horas que os dé la gana. Por supuesto, pero también tienes que saber que si estás con gente que se ha tomado muchas copas, que no los conoces de nada, que pues no des tampoco mucho pie a situaciones que pueden ser complicadas. No. Hombre, hay que protegerse un poco. O sea, sinceramente. Pero bueno, eso es parte del sentido común, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Yo creo que el sentido común dice eso. Lo que pasa que es triste que tengamos que limitar nuestras libertades en sentido amplio, porque los señores o los señoritos han bebido de más. Eso es lo que a mí me duele. Aunque estoy contigo en que, por supuesto, todas somos listas. Hombre, no te vas a exponer a que un tiparraco te meta mano o te viole si lo ves venir. Pero no debería ser así. José, vamos a escuchar un poquito también a... Que ves venir, que ves que están especialmente pesados. Hombre, pues procura quitarte del medio. No debes apartarte, ¿no? Aunque estés en tu derecho, por supuesto, de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? José, vamos a escuchar también al concejal José Abaurrea. ¿Cómo lo está viviendo el ayuntamiento? ¿Qué percepción tiene también el consistorio de todo esto y cómo vamos a redefinir quizá los Sanfermines del año que viene teniendo en cuenta esta situación vivida? Yo creo que es una línea que se ha abierto ya, que querría recordar cómo el año pasado una de las cosas que tuvimos a gala fue precisamente que lo de la Ikurriña tratamos de resolverlo, luego hemos tenido otra secuencia por parte de resoluciones de los tribunales que no vienen al caso hoy, porque una de las decisiones consistía dentro de la normalización de los símbolos y buscando la pluralidad de la sociedad, dirigir algunos de los recursos que entonces estaban dedicados a la persecución de la Ikurriña, dedicarlos precisamente al tema de las agresiones sexistas, y el año pasado fue un año, desde esa perspectiva, en el que ya se avanzó un poco en esa materia. Yo destacaría que este año, además del esfuerzo que hace el Ayuntamiento, que se ha visto también incluso en materia de seguridad, con detenciones bastante rápidas, efectivas, que nos han llenado de satisfacción y nos han dado también de alivio porque 16 personas han sido detenidas en estas fiestas. Pero yo creo que más destacable todavía de lo que está haciendo el ayuntamiento es el paso adelante que ha dado la sociedad. Yo creo que la sociedad ha dicho, para contradecir un poco lo de Paloma, lo que ha dicho es que no se puede tolerar eso, que esta ciudad va a ser una ciudad de vanguardia en esa materia y va a decir no se puede tolerar porque la mujer necesita y tiene derecho a la libertad igual que el hombre. No puede ser que las mujeres en fiestas... No, ya sé que esa es una realidad actual, pero la tenemos que dominar y la mejor... Con esa politización que estáis haciendo del asunto, estáis haciendo muchísimo daño a Pamplona, y a cualquier otra ciudad. Y estáis haciendo daño también a las mujeres, claro que estáis haciendo daño. Y hay que denunciar, yo soy la primera que estoy absolutamente convencida, pero hay que hacer la publicidad justa y no pasarnos con este asunto. Hay que ir al juzgado y poner la denuncia, o ir al juzgado de guardia, a la policía, y no permitir que pase nada. Pero estar todo el día insistiendo en que Pamplona, en que el sexismo... Claro, hoy, y bueno,
y por otra parte, ¿no? Vincular casi o al menos dar la información muy cerca, el encierro por una parte y las agresiones sexistas. ¿De alguna manera eso creéis que ha podido llevar a o ser en cierto modo consecuencia de las palabras que hemos escuchado hoy de vincular el encierro con las agresiones o el comportamiento machista de los corredores con los violadores? O sea, confundir los términos quizás. No, mira, mira, aquí, perdón, sí, José Luis. Aquí el problema fundamental está que tenemos un problema educativo. Porque ¿cómo es posible que cinco jóvenes de 23 a 26 años, aparentemente bien favorecidos, en fin, uno guardia civil, por cierto, o sea, un agente de la autoridad, sean capaces de en unas fiestas de San Fermín o en las fiestas de Gracia o las que sean, de violar a una chavala de 19 años y grabar la violación? Sí. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo, de alguna manera? ¿Qué problemas de formación o de educación de valores estamos teniendo para que la gente joven, porque mi generación hizo mucho para avanzar en ese aspecto, y yo noto ahora con tristeza de que hay gente joven que está retrocediendo? O sea, que tenemos un problema grave. A mí me parece totalmente... A ver, es durísimo que tengamos que admitir estas situaciones en favor de unas fiestas. Por mucho que me gustan, adoro los Sanfermines, nuestra fiesta, nuestra cultura, creo que hay cosas que están por encima. Y por encima está el denunciar que este grupo de gente sea capaz de venir a nuestras fiestas impunemente, violar, grabar, marcharse después a las vaquillas. Es que no hay nada que ampare una situación así, desde mi punto de vista. Y ahora bien, ¿dónde está la clave? Lo dices tú, José Luis, y es cierto, en la educación. Y esa educación pasa, familiar, sobre todo, por muchas capas. Incluso, como decías antes, Paloma, en mentalizarnos desde bien pequeñitos que la mujer no es un objeto sexual. Y claro, estamos hablando de una educación global. Estamos hartas de vernos al lado del coche para vender mercancías como un objeto sexual. Y esto lo hemos visto históricamente. Bueno, pero, por no hablar... Y de ahí vienen los males. De ahí vienen los males. Y de los ancestros también, como decía A ver, esta violación tan deleznable, pero hay que ponerla en el contexto en el que está. Es decir, ningún violador se le ocurre grabar una violación. No es algo frecuente. Pero de cinco que no haya ninguno que frene. Pues, de cinco. Pues, porque esa es la cuestión. A ver, porque es una situación que probablemente empezó como un tonteo y que se ha ido de las manos. Ay, la culpa la tiene la mujer por tontear. No estoy diciendo eso en modo alguno. Lo que estoy diciendo es que es una situación especial, no es una violación normal. Una violación normal, el violador oculta su cara, no da datos, y estos lo graban, hacen, es decir, está dentro de un contexto absolutamente... ¿Sabes qué me da miedo a mí, Paloma? ¿Sabes qué me da miedo a mí? Que esto sea una acción continuada o que esto sea una moda o que esto sean cosas que se hacen. ¿Por qué grabar? Bueno, eso es lo que me da miedo a mí. A mí me asusta. Pero es razonable. Déjame terminar el argumento. Hasta aquí es razonable del asunto. Lo irrazonable es evidente que esas personas estaban absolutamente pasadas de no sé qué sustancias. Se nos escucha a todos porque si hablamos todos a la vez no se nos entiende bien y no es lo que deseamos, ¿no? Pero por supuesto entendemos el contraste de opiniones. Diferentes matices de esta situación, José. Sí, permíteme dos cosas. Una, más allá de los casos concretos, es decir, a mí lo que me importa sobre todo es la respuesta de la ciudad. Pero es que no es, sobrepasa lo político, es una ciudad, lo vimos en la Plaza del Castillo el día anterior, en la Plaza del Ayuntamiento, es toda la sociedad en su conjunto, con el Ayuntamiento, por cierto, hay que decir, con todos los grupos municipales en absoluto consenso, no hay discrepancias. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de esa manifestación que estaban allí hacen comportamientos de otro tipo, no tan graves, bueno, quizás, pero comportamientos pero es un mensaje de acoso, claro. De acoso sobre la mujer, si quieres... de control de los móviles, gente joven, claro. ¿Cuántos de los que estaban allí en la concentración? Pero por eso es importante lo que se llama, es una terminología un poco ahí, se utiliza habitualmente ahora, es empoderarse, y la sociedad se tiene que empoderar, y en este caso la mujer... A ver, las mujeres estamos en las universidades como nunca, en puestos de poder como nunca, la cuestión, yo creo que va mucho más lejos que todo eso, es que divertirse, ir a una fiesta no es forrarse de copas, no es forrarse de sustancias, es que ese es el origen de la cuestión. Pero eso lo hemos hecho antes y no hacíamos eso. Pero eso es una cuestión de modelo festivo, también pasaba, Paloma. También pasaba. Cuando tú hablas de educación, por supuesto que la educación es respeto a la mujer, evidentemente, pero la educación también pasa porque las fiestas no tienen por qué ser una absoluta bacanal. No, exactamente. No, pero previo a eso... quizás salvaje, pero ¿no? De los Sanfermines, que es lo que siempre se ha vendido, ¿no? Siempre se ha mostrado un comportamiento desmesurado, sin límites. Si no hay límites, las consecuencias pueden ser graves. Es cierto. Este es unas fiestas que dices la canción sin igual, pero porque hay una alegría y una participación ciudadana en la calle que es muy difícil encontrar en otro sitio. Pero no porque haya siempre vamos a decir, una especie de desmadre sin control. ¿Qué va? Es una fiesta, además, que suelen preguntar, joder, gente que viene de fuera se sorprende de la cantidad de gente que hay, de la cantidad de actos, que por cierto, no es solamente el encierro, los toros, hay cantidad de cosas, los fuegos, la pelota, los gigantes. O sea, este es una... No se puede ir a todos los actos. Claro. Y sin embargo,
dentro de lo que hay y los sucesos que son graves y hay que detectarlos, hay que atacarlos y hay que y la sociedad se tiene que defender frente a ellos, pues no son unas fiestas excesivamente violentas o que haya peligrosas, no por porcentajes no lo son. Y vería la segunda parte que me sí. Porque has hecho la pregunta y también me preocupa mucho. Porque a esa señora la conozco, esa periodista, de verla en las tertulias de Televisión Española. Y me preocupa profundamente porque es una persona que se dedica dentro de las tertulias a hacer además crítica política. Y que haya hecho unas declaraciones con un profundo desconocimiento del propio encierro, de nuestro pasado ancestral. Porque este es un... Navarra, el País Vasco Navarro, es precisamente proviene de una sociedad matriarcal, donde la mujer ha tenido un papel importantísimo. Y el encierro... Frente a otras muchas tradiciones donde a la mujer se le ha arrinconado, el encierro ya en los años 80 aparecen las primeras mujeres. Y nunca jamás ha habido un debate en esta ciudad sobre si la pero mujer tiene no derecho José, a... Pocas, encierro. Pocas. No, pero, bueno, pero no. Las que han ya querido ya... han podido Pero correr, las que han podido ¿no? han corrido y nunca pero teníamos jamás... que en las peñas no se podían estar mujeres. O sea, las peñas, hasta hace muy poco, relativamente poco, no podían ser sociales. Yo eso no he conocido. O sea, yo sí lo he conocido. El avance es imparable, pero también es paulatino. Hay una cuestión fundamental. En ese empoderar a la sociedad... del que hablaba José, yo creo que es muy importante que las mujeres nosotras mismas nos valoremos. Y eso a veces pasa también porque la sociedad nos ampare. Hay muchas mujeres con altísima capacidad, con buenos puestos laborales y con estudios universitarios que están sufriendo malos tratos y que los consienten porque tienen una falta de autoestima, porque tienen una credibilidad de que están por debajo del hombre. No sé por qué, pero lo consienten. Y esto es lo que hay que evitar. Y ahí comienza el que después ellas mismas no se valoran y se van con esos chiquitos, por llamarlos de alguna manera, que han abusado de todo. Hay que pararles desde luego los pies, pero hay que empoderar a las mujeres y hay que darles herramientas para que desde el interior sean ellas capaces esa también... Cuestión, a ver, las mujeres tenemos que... Por eso, con independencia de lo que decía José Luis, que yo que no quería que las mujeres fuéramos libres, faltaría más. Las mujeres, claro que sí, pero somos nosotras mismas las que tenemos que poner mucho de nuestra parte. Mucho de nuestra parte, no solamente en denunciar la agresión, que por supuesto que sí, sino en primer lugar en ponernos en situaciones de no riesgo. Claro, pero efectivamente... Bueno, tenemos que hacer una breve pausa ahora, luego seguimos, José Luis, Paloma, José y Belén, empeoramiento de las mujeres. Y además quería decir, no solo ¿no? en el marco festivo, que es ahora donde estamos, pero en general, en la sociedad, comportamientos así son deleznables en un marco festivo y bueno y de baja intensidad, como se suele decir, también en cualquier momento de la vida. ¿No? Ya, ¿eh? ¿Mm? O sea, que no es un comportamiento de San Fermín, es un comportamiento exacto, global 56 de la sociedad. Mujeres que han perdido la vida, pues asesinadas por hombres. Vamos a hacer una breve pausa, mensajes en formato breve y seguimos. Aquí estamos disfrutando de esta noche del 13 de julio, contando las horas para decir adiós a los Sanfermines 2016. En la primera parte hablábamos quizá de la cara más fea, más negativa de estos Sanfermines y ahora vamos a mirar a la cara quizá más positiva, más festiva y más alegre. Si nos fijamos en la tradición taurina, obviamente, que eso también tiene cara y cruz, ¿no? Porque hay quienes no están de acuerdo con esa tradición que tanto se vive aquí en nuestra comunidad, pues recordaremos cómo hubo un grupo, los Gladiadores por la Paz, que dijeron no a la tradición taurina de Pamplona. Pero si miramos a cómo vive, por ejemplo, la Plaza de Toros, la figura de algunos toreros como Padilla, pues nos quedamos con otra idea de la tradición de toros aquí en Pamplona. Porque ayer, desde luego, la Monumental Pamplonesa vibró con el Juli, con Padilla y con López Simón, ¿no? En una tarde taurina, desde luego, bueno, pues más que divertida, podríamos decir, desde el punto de vista, desde luego, del respeto a quienes no piensan de esta manera y no están de acuerdo con que se celebren estos festejos, con muerte de animal. Bueno, es que es evidente que a nadie tenemos que obligarle, el que no le guste que no vaya, pero que al que nos gusta que nos dejen ir. Es decir, lo que no podemos hacer es prohibir cosas. Ir a las corridas de toros no es obligatorio, si a usted no le gusta, pues no va, no las ve, no tiene ningún problema. Pero deje que el resto de los que quieran verlas puedan tenerlas. Y más, yo creo que hay que hacer especial incisión en los comentarios tan miserables que hemos visto en las redes estos días a raíz de la muerte del torero. Bueno, pues forma parte de lo mismo, de ese sectarismo brutalista y miserable de quien que no piensa como yo, hay que mandarlo a galeras, ¿no? Bueno, es que qué daño hacen también las redes sociales, ¿no? En este campo.
campo. Hoy teníamos datos de los impactos, de miles de impactos de los sanfermines en las diferentes redes sociales, pero también las redes sociales como terreno sin acotar, sin límites, donde una persona, bueno, pues puede menospreciar a una víctima, ¿no? A una persona como este torero que fallecía de una cornada recientemente, ¿no? ¿Hasta qué punto puede seguir así, ¿no? No habiendo coto en las redes sociales. Yo creo que por suerte estamos en un mundo en el que cada vez tenemos más libertades, más posibilidades y medios y vías, canales de expresión, y las redes sociales son uno de ellos, pero yo creo que una vez más, y en esto el sentido común impera, la libertad del otro, la mía y la del otro, deben terminar y deben comenzar donde comienzo a faltarte al respeto. Las libertades no deben sobreponerse, los derechos y los deberes deben equilibrarse, y en este caso, una vez más, yo creo que donde comienza a insultar a otro ser humano, donde comienza, como bien dice Paloma, a agredir verbalmente a personas que piensan distinto, ahí hay que cortar, ahí hay que parar los pies de alguna forma. Y a mí no me gustan los límites, pero tampoco me parece normal lo que estamos viendo estos días. Creo que este suceso ha puesto lo peor de nuestra sociedad al aire. Una vez más ha salido esa especie de odio y ese sectarismo brutal que una vez más me parece también que da una imagen pésima. A mí no me gustan especialmente los toros, pero no voy, o me gustan y voy, pero no insulto al resto y desde luego no deseo la muerte de otro ser humano, y menos cuando estoy a favor de la vida de los animales. Vamos a ver, al menos que sea en igualdad, ¿no? Es que me parece un absurdo. José Luis. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es que tenemos una sociedad hipócrita. O sea, la gente, por ejemplo, en Pamplona, los que están en la plaza, ahí hay un montón de animalistas que en San Fermín van a los toros y ven matar un toro. Y luego hay gente que se preocupa, por ejemplo, del sufrimiento del animal, en este caso del toro, pero no se preocupa del sufrimiento del cordero cuando lo trasladan al matadero a 50 grados de temperatura, o los pollos que los tienen ahí almacenados, o el paté que se come, como los tratan a las ocas. Sí, que se dan situaciones paradójicas, ¿no? En la defensa de los animales. Es hipócrita. Pero porque ese no es el debate, Solís. Es decir, yo creo que aquí el debate es muy complejo. Primero, por lo que habéis dicho, aquí no hay una cultura taurina. Existe San Fermín y lo que rodea en torno a San Fermín, el toro, el entierro. Luego está el encierro, luego está lo que ocurre dentro de la plaza. Yo siempre he dicho, mi posición personal es que yo creo que el encierro es una expresión de nuestra propia cultura. Yo no me costaría entender los sanfermines en el encierro, pero a mí me disgusta lo que ocurre dentro de la plaza. No, o sea, no me termina de convencer. No. El encierro es para la plaza. Lo que creo es que como sociedad tenemos que ir avanzando un poco en ese debate. ¿Suspenderías tú? No. De hecho, sí, estoy en el gobierno municipal y no hemos decidido suspender las corridas. Además, organiza la Casa Misericordia. Sí. Pero no es eso, ¿no? Porque yo creo que este es un debate que lo tenemos que asumir. Igual que con el tema que comentamos antes, la propia sociedad prácticamente es un conjunto con unanimidad y dice hasta aquí llegó la riada. Yo creo que hay un debate de fondo, que no es exactamente el maltrato animal solo, porque efectivamente la alimentación que tenemos se basa fundamentalmente en el maltrato animal, en las granjas y cómo se tratan. La discusión fundamental está en si como sociedad podemos permitir hacer de eso un espectáculo. Sí, y lo estamos haciendo. Pero fíjate, José, se plantea, yo creo que es un debate que tenemos que hacer pausado. Hay gente que defiende suspender las corridas en Cataluña, sí, y luego aquí en Pamplona se calla. ¿Eso cómo le llamas tú? Yo le llamo hipócrita. ¿Sabes por qué? Pero ¿y qué generamos? ¿Un conflicto social grande? ¿Generamos un conflicto social grande o vamos avanzando como sociedad? ¿Vamos a abrir el debate despacio? No, pero José, a ver, hablando de coherencia, Bildu, el partido en el que tú militas, en San Sebastián, eliminó las corridas de toros. Claro. Hombre, aquí la corrida de toros es absolutamente unida e inescindible al encierro. El encierro se hace para conducir los toros a la plaza de toros. Hacer un encierro sin corridas de toros, el encierro dura 3 días. Al día siguiente, ninguna ganadería viene. Se convertirían en las vacillas de los pueblos. Voy a contar lo que dicen los americanos al respecto. Porque estuve hace muy poco tiempo, antes de venir, en una especie de tertulia televisiva de este mismo calado, en el que se hablaba y se intentaba entender, porque para ellos es difícil de entender en principio los festejos taurinos de España. Bueno, pues os llamará la atención, pero a ellos les gustan. Lo que no les gusta es la muerte del toro. Claro. Y había un consenso que yo dije, fíjate que podríamos hacerlo, que es un término medio. Exacto, es un término medio. La lidia sin muerte. Hombre, hay mil formas, José Luis, hay mil formas. Te puedes inventar colocarles una especie de
de pegatinas, cualquier cosa, en la piel al toro eso sin matarlo. Sí. ¿Pero no, no, eso no es maltrato, eso no es maltrato, sin sangre, sin sangre. ¿Creéis, Belén? Pero José, es otra cosa. José Luis, es otra cosa, pero... No, no, no es una corrida de toros, no es la fiesta del toro, entonces es... Sí, no. A ver, no, claro, a ver, es en lo que consiste... ¿El arte? La tauromaquia, a ver... El arte es el mismo, Paloma. No, a ver, para dominar a una persona, a la bestia, tiene que hacer las cosas. ¿Creéis realmente que los maestros, que los toreros aceptarían ese cambio en el ambiente taurino actual en nuestro país? Pero es que quizás cambiarían más cosas. Vamos a ver, porque hay que recordar, hemos dicho que las sociedades evolucionan. Hace 400 años las corridas no se celebraban allí, se celebraban en la Plaza del Castillo, que era la zona de torneos, y lo que se sacaban eran osos contra perros. Y había espectáculos que hoy en día no los soportaríamos. O sea, no es de siempre. Entonces, exacto, esas realidades van cambiando. Entonces, es decir, por eso digo yo, carneros, yo no me atrevería... Perdóname, los carneros pegándose de esos por ejemplo, patrón, pero ya van perdiéndose, ya no se hacen. Ya no se hacen porque por no se toleran. Evolucionamos, o los bueyes tirando de esos pedruscos. Claro. Es decir, vamos a situarnos en las fiestas de San Fermín. Ahora vamos a ver imágenes de la corrida, de una de las corridas de estos días, de ayer, concretamente. También la llegada de Juan José Padilla, el diestro de Jerez, aclamado por todos los... taurinos y yo creo que antitaurinos por todo el mundo en la monumental pamplonesa. Prescindir de esto en Pamplona, ¿creéis que alguien será capaz de tomar una decisión de este calado? Porque perderá las próximas elecciones. Pero, sin ninguna duda. No, y por una parte, hay, no. por bueno, algunos, eso algunos, ahora, pero dentro de 10 años quizá el panorama sea diferente. Pero es que, a ver, no, vamos a ver las realidades. Yo me he preocupado de ver algunas cosas, por ejemplo, porque yo estuve en una conversación con una señora que vino de Valencia, era amiga de unos conocidos. Lo primero que fue es sorprenderse, porque casi todo lo que ocurre en San Fermín ocurre en muy pocos sitios. Lo primero, en esa plaza, tú vete a Valencia, no ocurren esas cosas. La gente no baila, no canta, está todo el mundo en silencio y además no se llenan las plazas. ¿Sabes de qué se llenan las plazas? De la Comunidad Valenciana, en Alicante especialmente eso, con el recorte. Sí. El recorte, la gente se emociona, baila y está con... son realidades distintas. Bien. Aquí podremos ir... cambiando, manteniendo, pero yo creo que hay que mantener. Pero la sociedad lo quiere. Yo digo, la sociedad como en Cataluña, va a ir. Vamos a Cataluña, que permiten, o sea, que quitan las corridas de toros y siguen permitiendo los correbous. Sí. Que es incluso algunos con... Pero con, es que somos una sociedad muy radical, somos una sociedad de extremos y no somos capaces de alcanzar puntos intermedios. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué no podemos alcanzar puntos intermedios? Pero punto intermedio, ¿por qué? A ver, insisto, punto intermedio que es hacer una corrida a la portuguesa sin que matara al toro. ¿Por qué un punto intermedio? Entonces, muy bien, vamos a entrar en todo, vamos a entrar en cómo vamos a tratar a los pollos, vamos a entrar en cómo... Claro, claro. Pues hay que evitarlo, en la medida de lo posible, a ver, Paloma. Vamos a una sociedad que evoluciona y que es civilizada. Pero, bueno, la pederastia hace 200 años era algo que se permitía. No es comparable. Lo sé, pero quiero que pensemos en que pues muy bien, hay pues un cambio. Que si hacemos este cambio, pues como muy, muy animalistas somos, pues dejaremos de tener una especie de toros, dejaremos de tener toros de lidia y los toros se convertirán en toros. Sí, en toros para hacer... Claro, no creo que haya dejarlo. Hombre, claro que sí. El toro de lidia, ¿quién mantiene un toro 5 años en una de esas? Nadie. Si el toro de lidia dejaría de existir como especie... Si se pagan las entradas igual. Se convertiría en una vaca lechera. Pero escúchame, claro, fíjate ese argumento. Pero si se está recuperando el bisonte, que no es esa realidad. Vamos a ver, desde luego, personalmente, yo he dicho que a mí no me disgusta lo que ocurre dentro de la plaza, fundamentalmente el maltrato, la muerte de la espera. Perdóname, eso es. Yo lo que digo, como sociedad, no sería partidario de rompirrasga, decir fuera esto, entre otras cosas, porque no depende exactamente del ayuntamiento, lo organiza, repito, la MECA. Sí, que es la diferencia entre otras cosas. Un momento. No, escúchame. Hombre, escúchame. Os comen. Escúchame. ¿Qué malos ha ido? No, en Paloma, Guipúzcoa, qué malos Paloma, ha ido. Que aquí no os atrevéis a hacerlo. Lo que no vamos a hacer es forzar realidades tienen un fuerte respaldo. Pero porque además las cosas es mejor cambiarlas porque la propia sociedad así las asume. Pero es que vamos a ver no cómo hay. Son. Largo me lo fías, José. Bueno, no, si quieres, que no o no. Yo estoy hablando con mucha gente, yo tengo buenos amigos taurinos. Pregunta a la gente joven, por ejemplo, está desafectándose ya. Y empiezan a reconocer, joder, pues alguna cosita tenemos que hacer. ¿Y por qué vamos a hacer un debate, pero vamos a hacer el debate pausado. Sin esas cosas de... Y si quitas y si pones, ¿no? Como hemos empezado a comentar. Ahora vamos a ver. Yo sé que a ti no te gusta que reconocer que vuestra postura es absolutamente errática. En Guipúzcoa lo quitáis, aquí nos atrevéis a quitar. No es errática, depende del contexto. Depende del contexto. Las cosas están bien o mal. Porque en Donosti no hay una afición, ni siquiera en
fiesta, no iba casi nadie. Defiende siempre la misma línea, es que es en ella, claro. Paloma, pues es verdad que en la sociedad de momento aquí, en Pamplona, no se ha generado un debate profundo en relación con este tema. Es verdad que este año ha sido el año de las denuncias por agresiones sexistas. El año pasado quizá la mayor polémica fue en torno a cuestiones identitarias y a la presencia de la Ikurriña. Y sobre los toros, de momento, no se pronuncia ni la mesa de los Sanfermines. En definitiva, no parece una cuestión sobre la que se quiere abundar en la ciudad, ¿no? ¿Qué os parece si vemos el encierro como uno de los momentos estrella también aquí en Navarra y en todo el mundo? Precisamente hemos hablado con personas de Estados Unidos estos días en diferentes conexiones en directo. Belén, charlábamos recientemente con Lore Monning, que es una mujer, la presidenta del Comité Taurino de Nueva York, y veíamos también cómo tratan de inculcar este amor por los toros y hacer pedagogía incluso taurina en Nueva York, ¿no? En la Gran Manzana, Belén. Allí les encanta, les fascina. Bueno, este año ya sabéis que además con la visita presidencial había muchas, en los mentideros, muchos comentarios y posibilidades de que Obama de incógnito no hubiese aterrizado aquí en Pamplona. Estuvo, de hecho, en la plaza. Pero es cierto que la fascinación que ejerce nuestro encierro, nuestras fiestas, todo lo taurino, como os digo, allí para nada se posicionan en contra, sino que les chirría el tema de la sangre y la muerte. Yo igual me he puesto un poco en ese lado, en ese aspecto, ya también me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, independientemente, el tema del toro les vuelve locos, el tema de la cultura, el folclore, y además ellos entienden muy bien el respeto que puede existir dentro de nuestras fiestas a las distintas sensibilidades. Los americanos, el americano en general, es gente muy respetuosa y que se, de alguna forma, se identifica muy bien con el lugar al que va. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención. El respeto, la capacidad de simbiosis y a veces también la capacidad de entendimiento, mucho más allá de las culturas, porque respeto. Hay diferencias que a veces son dos mundos opuestos, ¿no? Ya, pero respeto con todo el cariño, Belén, y no matan animales, pero matan personas, o sea, porque claro, tienes que ver en Nueva York. En este caso, como hablábamos de esto, de eso podríamos hablar otro debate, las que mueren al día. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos en ese campo es una auténtica guerra civil, lo que se está planteando, ¿eh? Fíjate, es una sociedad, por eso hablo de hipócrita, ¿no? Una sociedad que le preocupa el maltrato animal. Y está habiendo muertos y atentados. A ver, es una sociedad en la que no puedes beber en la calle, la tienes que llevar la botellita, la tienes que llevar envuelta en un papel o te piden el carné. A mí me lo pedían para comprar en el supermercado una cerveza. Y pueden comprar un arma cuando hacen la primera comunión en el mismo supermercado. Es un sistema de vida muy, muy diferente que hoy estamos trayendo también al programa, Paloma. No, paradójico en muchas cuestiones, ¿no? Efectivamente, el sistema americano, que de alguna manera respeta cuestiones y no, bueno, presenta mayor preocupación por otras, ¿no? Como es la vida de las personas. Claro, pero los americanos adoran el mundo del toro tal y como es. Belén intentaba hacer un sistema de toreo muy extraño, en el que no haya al animal no se le cause ningún daño, hombre, no. Pero si no lo entienden, Paloma. El 90% vienen aquí el 10% el tema del toreo no lo entiende. A ver, ¿cómo toreas si al animal no le haces ningún daño? Hipnotizándole, hombre, no. El arte es un bicho de 500 kilos y una persona con un trapito. O sea que, a lo mejor se le puede dar menos alimento durante un día o dos, algo así. Eso no es maltrato. Bueno, con el debate de los toros, porque nos tenemos que marchar ya, José Luis. Mi posición personal es que estoy en contra de las corridas de toros. Lo que he intentado hacer es una denuncia de la hipocresía de la sociedad, pero yo, personalmente, si yo fuera, suspendería las corridas de toros. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, podemos llegar a ese consenso, yo creo, es abrir el debate. Yo creo que somos una sociedad madura a ese nivel, vamos a abrir el debate. Y con calma, y que sea la propia sociedad la que vaya diciendo... ¿Qué serían los Sanfermines, en este caso, sin encierros sin toros? Vamos a ser claros también, ¿no? Estamos hablando de sin, es diferente. Que se pueden hacer pequeñas modificaciones. Pequeños cambios. Una adaptación. ¿Qué pasaría si...? Claro. Y se va probando. Vamos a destrozar las fiestas internacionales de España. De hecho, hay una afición, precisamente, que antes hacíamos en broma, José Luis, porque ha estado en Antarabia mucho tiempo, que es la cuenta... Acabamos con Sanfermines. No, no, para nada. Ya no queréis que sea la fiesta del Sanfermines.
Paloma, tampoco queremos las fiestas de los toros. Que no me vas a llevar a ese terreno porque no me vas a ganar a San Fermín. Pero es tu planteamiento. Escucha, vamos poco a poco. Mi planteamiento es que la sociedad es madura, no le hurtemos el debate. Ese es mi planteamiento. Nada más. Bajamos el debate. Vamos a dejar el debate aquí. Problemas económicos. Belén y José Luis, creo que ya no tenemos tiempo para más. ¿Verdad? Pues nos tenemos que marchar, señores, señoras. Nos vamos a ir a ver, por cierto, los fuegos artificiales, bueno, a disfrutar de... Me han dicho expertos que están siendo de los mejores que se han conocido en Pamplona. Eso es, como que son campeón de campeones. Es cierto que estamos disfrutando de unas noches apasionantes. Apasionantes, luego lo vemos. De acuerdo, de aquí nos marchamos a ver los fuegos. Paloma Zorrilla, muchísimas gracias. José Luis Uriz, gracias. Viva San Fermín, gola San Fermín. Viva San Fermín, gola San Fermín. José Baurrea, gracias también. Vosotros, Belén Galindo, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer y vaya debate, aquí lo de quedarse a medias tintas no sirve. Gracias a ustedes por acompañarnos, vemos los fuegos y mañana nos vemos de nuevo, adiós.